Quiero señalar primero, antes que nada, que más que fotógrafo, yo soy escritor. Eso es importante señalarlo. Para mí, el factor decisivo en mi infancia fue ser hijo de escritor. Ser hijo de escritor es un problema y una ventaja formidable en la vida. El problema es estar a la altura de alguien como fue mi padre. La ventaja es que el discurso, ya sea el discurso literario, el discurso poético, incluso el discurso musical, tienen que estar juntos con una imagen escrita o gráfica, para mí. Si uno no puede ponerle a algo que vio y registró, ya sea con la vista o con la cámara, pues no tiene nada que decir. No hay discurso. Ese es el punto esencial de la actividad creativa que aprendí de mi padre. La otra enorme ventaja fue haber entrado cuando muy niño al mundo de la lectura. Pero resulta que fui un lector doble. Leí mucho de libros, pero leí también imágenes que veía y suponía en torno a mí. Mis espacios arquitectónicos, mi casa, mi parque. Sobre todo eso yo podía y aprendí de mi padre que esas imágenes supuestas contienen un discurso. Al cabo de toda la vida hay que hacer un repaso de esos discursos. Yo le debo a mi padre prácticamente todo lo que soy. No hay que confundir eso con decir todo lo que he hecho. Lo que he hecho es mío, pero lo que soy es de mi padre. Yo viví aquí de 2.5 o 3 años iniciales de existencia. El apartamento de mis padres era en el segundo piso, subiendo la calle, pero se entraba por la esquina. Ahí vivimos hasta el año 47.
Es que, mira, esto era uno de los edificios más modernos en ese momento, en el año 37. Urigar, la firma de Urigar, Uribe y García Álvarez, que eran ingenieros constructores. ¿Quién le puso los adornos y los adornos? Esto era tan novedoso que tenía garaje. Tenía garaje. Pero la carbonera seguía existiendo arriba. Yo creo que es la misma formación del hogar, porque obviamente mi papá era escritor, crítico, pero toda su formación estética lo lleva a la pintura, lo lleva al cine, lo lleva obviamente a la literatura, al teatro, etc., ¿no? Y eso es una cosa que en mi casa era el pan de cada día. Los amigos de mi padre, al cual nosotros siempre estábamos en... Nosotros nunca nos dijeron quite chino. No, siempre estábamos en la conversación de todos. Y en eso había de todo, pintores, escritores, poetas, políticos, etc., ¿no? En todas las exposiciones de fotografías que he hecho, siempre las fotos tienen un pie de página, llamémoslo así, con una frase, citando un autor, citando la literatura. Tengo el álbum que él mismo hizo desde el año 46, de fotos con una camarita, me imagino, de cajón de esa época, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien, pero... Y hizo fotos de Cartagena, hizo fotos de Bogotá. La arquitectura, en el fondo, fue una excusa para hacer otras cosas. Yo lo veo un poco así. La restauración significa un trabajo intelectual distinto de la arquitectura en sí. No es una creación de espacios como es la arquitectura, sino es una reconstrucción de espacios, y eso es lo que la hace. Con la fotografía hace lo mismo, reconstruye la arquitectura. De algunos arquitectos que le contrataban fotos para la Bienal, siempre la arquitectura se resaltaba. Entonces él reconstruye un poco la arquitectura con la fotografía. Mi abuela me traía aquí a misa, que ya era de la cofradía femenina de la iglesia. Y ella venía trayendo las flores para el arreglo de la iglesia. Entonces me llevaba a mí, yo tendría 4 o 5 años. Y aquí al lado había un par de tiendas
y que vendían artículos religiosos y cosas. Aquí habían unos molinos arriba en terrenos de los Andes. Había unas ladrilleras allá donde está la media torta. Entonces este barrio fue tomando cierta autonomía, muy diferenciado de la Candelaria. Es una belleza. No se sabe qué es más bonito aquí. Si el piso, el banco que se fabrica. Cambio de materiales, los faroles. Ya, lo único que falta es tumbar la iglesia y hacer otro edificio. Imagino que es el destino de la ciudad. Uno puede estar de acuerdo o no. La lástima y lo tremendo es cuando uno vivió lo que había antes. Si uno llega ahora de joven y esto, no le importa. Ni siquiera tiene que entenderlo. No tiene que discutir con nada. Estos son hechos cumplidos. La ciudad crece como puede, donde puede, al paso del billete y de la finca raíz. Eso es. Como dice el gran pensador francés René Descartes, la escogencia del oficio es la cosa más importante para el hombre. Pero con frecuencia el azar decide qué le va a pasar. Me fui a donde podía desarrollar lo que más me interesaba, crear imágenes. No bastaba con que escribiera imágenes, quería dibujarlas también y darle un sentido a esas imágenes. De ahí la inclinación a la arquitectura. Pero antes que arquitecto, yo fui escritor. Y el orden de cosas sigue siendo ese. Me preguntan si yo soy un escritor de fotografía. Sí, así es. Y soy también un fotógrafo de palabras. Escribir con la cámara no es esencialmente diferente de escribir con un lapicero, un bolígrafo. Pero entonces, escribir fotografías, ¿cómo es? Para mí era trabajar con una cámara de las de fotografía analógica. Yo aprendí a controlar todos los elementos compositivos de una imagen, los tonos, los contrastes, el grano de la imagen, tal como pasa cuando escribo a mano, que uno quita, pone, rehace o borra o elimina y termina con un producto final que tiene también esas dos etapas. Muchas veces, una buena idea literaria o poética, lo que sea, ocurre mucho tiempo antes de que el escritor tome lápiz y escriba las palabras.
Bueno, Germán Téllez, realmente viéndolo objetivamente y con cierta distancia, es uno de los arquitectos importantes del siglo XX colombianos y de este momento, estos comienzos del siglo XXI. Lo que es más interesante de Germán Téllez es que combina con muchísima inteligencia la capacidad de ser un intelectual, la capacidad de saber escribir y expresarse muy bien, heredada seguramente de su padre, Hernando Téllez, que fue un importantísimo intelectual colombiano y escritor y columnista, con la habilidad, digamos, plástica, o con la capacidad de entendimiento de lo plástico que se refleja en sus trabajos de fotografía. O sea, esa mezcla de una parte humanista, crítica, de entender la sociedad, con la sensibilidad plástica que tiene, la ha manejado, y probablemente no se ha dado cuenta de esta importancia, porque él es una persona que está como constantemente reflejando situaciones de no satisfacción, haciendo crítica, ¿no? Es muy, muy, muy activo en esto. Entonces, esas dos condiciones las ha mezclado de una manera muy importante para la arquitectura colombiana. Primero, a través de unos trabajos de fotografía que van desde la fotografía de enorme poder plástico, como esas fotografías con grandes zonas blancas y grandes zonas negras que vemos en el libro de él que se llama Crítica de Imagen y en otras publicaciones, y también con algunas fotografías muy precisas que se ven también en este libro, que muestran y describen muy bien la arquitectura. La fotografía puede tener dos fines, sencillamente abstraerse de la arquitectura, hacer una bella foto, pero también mostrar la arquitectura. Germán ha sido capaz de combinar las dos, digamos, opciones de arquitectura fotografiada, tanto que hay bienales de la arquitectura colombiana. La arquitectura colombiana creo que lleva 25, 30 bienales ya hechas, él ha estado casi en todas. Hay bienales en que todos los trabajos importantes premiados fueron fotografiados por Germán Téllez, y hubo un momento en que si no hay fotografía de Germán Téllez, no hay premio, ¿no? Era más o menos un axioma. Una de las fotos más importantes que yo tengo de Germán Téllez es esta, que es una foto en 1960 aproximadamente, para un mural, y es la Plaza de Bolívar con el proyecto, el importantísimo proyecto de Fernando Martínez. Pero es interesante ver aquí, pues, la vestimenta de la gente, cómo se ha modificado, los diversos carros que vemos, ¿no? Y una zona de cerros, ¿no? Es una foto que tiene mucho, mucho misterio. Me parece que es una foto excelente y muy importante para la historia de Bogotá. Esto es parte de la parte fotográfica de la tesis mía en la Universidad de los Andes, cuando existía Bellas Artes. Entonces yo soy el único fotógrafo graduado de Bellas Artes, sí, hasta el momento. Todo el resto de la gente son pintores y pintores, incluyendo Luis Caballero. Entonces la tesis es sobre un trozo de una calle en la isla de Mykonos, una de las islas del Egeo. Vista sistemáticamente, es decir, en este sentido, son parejas de fotos tomadas desde el mismo lugar, en un sentido y 180 grados en el otro. Eso da un recorrido de la calle, primero yendo hasta acá y luego regresando. O sea que cada pareja es el mismo lugar
de espaldas y de frente. Aquí en el bloque B de los Andes fueron mis primeras clases de cálculo estructural y de teoría de la arquitectura. Mira, todavía queda la ventanería y las puertas originales. Este es el bloque A, es uno de los edificios que hicieron para el convento de las monjas de la Presentación, que se ocupaban de la cárcel de mujeres. Data de 1922. Mira, aquí sin mostrar el cerramiento de la obra, esta es la entrada al campito de San José. Clases en el campito fueron en esta caseta como profesor. Esto toda la época de profesor mío. Sí, yo tenía mi oficina en el segundo piso de este bloque. El año en que yo nací. Yo alcancé a dar clases cuando arreglaron la fábrica de Richard, es aquel. Era la fábrica de sombreros de Fialte. Del Centro de Investigaciones Estéticas. Cuando arreglamos este edificio, que fue el primero que se reparó en 1965, entonces mis dibujantes todos trabajaban acá y yo estaba ahí. Los que vimos este lugar, lo llevamos con nosotros, es nuestro, eso es lo importante. Recuerdos
vienen ahora a mi memoria y es ver a un hombre incansable, muy trabajador en su oficio de fotógrafo en ese momento fuerte, eran los años 60, estaba recogiendo mucha fotografía de muchos lugares, no solamente en Bogotá, el crecimiento en Bogotá de edificios, de conjuntos de apartamentos, que era la novedad en los 60. Realmente fue en ese momento cuando él le empiezan a solicitar muchas fotografías de todo esto, de esta arquitectura moderna. Yo aprendí a conocer a mi padre a través de la fotografía. Realmente fue a través de los libros. Cuando yo empiezo a descubrir que tengo un papá famoso y que todo el mundo me empieza a decir que su papá es famoso porque está haciendo libros de fotografía, está escribiendo sobre arquitectura, está haciendo crítica de arquitectura y está salvaguardando un patrimonio arquitectónico importante, colonial. Dedicó toda su vida y la sigue dedicando a sus 84 años, sigue dedicando su vida a su oficio de la fotografía, de la escritura. Es su mundo, ha sido su vida el escribir, es su manera de comunicarse también. He tenido admiraciones fotográficas muy variadas. La primera y más importante fue la de Eugenio Adjet, la fotografía que tenemos aquí de Adjet, que es parisiense del siglo XIX. También francés y de comienzos del siglo sería Jacques-Henri Lartigue. Lartigue fue alguien que comenzó haciendo unas fotografías sorprendentes, completamente aparte de la convención usual de la época. Margaret Burke White es mi gran admiración entre las fotógrafas mujeres. Ella comenzó haciendo fotografía de arquitectura con Charles Schiller, que fue el padre de la fotografía arquitectónica en Nueva York, con cámaras enormes y todas. Para mí ha sido muy importante Walker Evans, el gran pintor de la realidad social y política norteamericana de los años 20 y 30, además de un retratista extraordinario. También para mí ha sido muy importante la obra, eso es reportería de guerra, Agustín Casasola, mexicano. Andes de Historia de la Arquitectura, en el proceso de mi carrera, estamos hablando de los años finales de los 60, y el mundo que él nos mostró a través de sus fotos, porque él daba historia, pero la historia no era una historia plana, aburrida, de esas. Era a través de sus fotos, de sus viajes y de su manera de haber visto el mundo él personalmente a través de su cámara. Se me dio por la vida el hecho de ir a hacer un posgrado en revitalización de conjuntos monumentales, porque mi primer puesto fue trabajar en una entidad que ya no existe, que se llamaba la Corporación de Turismo, que tenía todo el manejo del patrimonio cultural del país. Estaba haciendo la restauración de Cartagena, y la corporación, que la dirigían dos cartageneros, le dio un impulso que le cambiaron la cara. Una de las cosas para que eso pasara fue que Germán Téllez hizo, con un contrato de la Universidad de los Andes,
el levantamiento de las fachadas de Cartagena. Nada más, eso no existía. Nadie sabía cómo era Cartagena realmente. Y lo que pasó, lo que vemos ahorita no se hubiera podido hacer si no hay esa conciencia del levantamiento del patrimonio. A mí por suerte pues me tocó ese como mi primer trabajo y me fui a España a hacer una maestría en eso, en la arquitectura que vino, para entender qué vino. ¿Por qué Cartagena es así? ¿Por qué Popayán es así? ¿Por qué Tunja es así? ¿Por qué Quito es así? Y para poder entender eso había que irse a Andalucía y a Extremadura para entender de dónde eran los tipos que se montaron en las carabelas y que vinieron acá, se bajaron de la carabela y siguieron haciendo acá lo que estaban haciendo allá. Pues eso era lo que nos había enseñado Germán. Esto no es que sean ni las mejores ni de todas las obras, pero hay fotos de la historia de Germán, del primer conjunto que hicimos en esta oficina. Hay varias fotos, todas estas fotos de Baleares las tomó Germán, son maravillosas. Mira, todo esto es un conjunto que se llama Baleares, que esta obra la hizo Carlos Mijares, un arquitecto mexicano que ya no fue lo propio. Maravilla de persona. Por aquí está la casa de la que les hablaba. Miren, a esta casa. Esta casa fue sobre la que él escribió, con estos patios completamente andaluces, siendo una casa completamente contemporánea, no una mezcla de estilos, no es un problema de estilos, sino es un problema de entendimiento de las cosas básicas y esenciales. Gran pensador francés, Voltaire, escribió alguna vez que si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. A tal punto le parecía estupenda la idea de Dios. Pero Voltaire estaba señalando a su manera el problema filosófico de aceptar como parte de la propia existencia la idea de Dios. A mí me parece que tienen razón los sabios como Hawking, inglés, y sus compañeros de ciencia final, cuando estiman que para explicar el universo, para explicar todo, no es necesaria la idea de Dios. A mí me parece una posición eminentemente realista y lo suficientemente cientifista para establecer un rumbo en las ideas y en la vida de cada quien. Eso fue ocurriendo de una manera muy natural, porque de ser un alumno ayudante que le colaboraba a Germán en sus recorridos por los centros históricos, eso fue complementándose con responsabilidades que íbamos compartiendo en cuanto a la selección de material, en cuanto a la clasificación de material, y de esa manera, digamos, el aprendizaje se fue volviendo más una colaboración, y la colaboración se volvió
una sociedad a través del tiempo, pero te estoy hablando de periodos de tiempo largos, ¿no? De periodos de tiempo de 12, 15 años, en que no había necesidad ya de intercambiar palabras, sino que empezábamos a ser un equipo, empezábamos justamente a través de la imagen, empezábamos a entendernos y a saber valorar lugares, a saber construir escalas de valor en los lugares, que era lo que básicamente nosotros hacíamos. Y el principal instrumento para construir esas escalas de valor eran justamente las imágenes. Nosotros hacíamos trabajos de valoración de centros históricos y esas escalas de valor son muy difíciles de construir porque no se construyen, digamos, técnicamente o mecánicamente, sino se construyen a través de un intercambio emocional más que todo. Y yo creo que el principal instrumento era en efecto las imágenes que Germán Téllez producía y lo que él nos hacía ver, o en este caso particular mío, me hacía ver a través de esas imágenes. Cada imagen le decía, ojo, aquí hay un valor, o cada imagen le podía decir, podía ser, como dije antes, un elemento crítico muy poderoso que le obligaba a uno a asumir valores o a desechar elementos negativos en un recorrido. Yo le tengo mucha envidia a los poetas, porque los poetas se pueden dar libertades que los escritores de prosa o los fotógrafos no tenemos. Pueden sintetizar cosas que para nosotros son prácticamente imposibles. El problema con los poetas también es que nos parecemos mucho en el enfoque de las cosas. A un arquitecto le encargan algo muy prosaico, un edificio de oficina, una casa de familia. Y el sueño del arquitecto ha sido siempre poetizar ese encargo, ponerle algo, hacer un verso de lo que no lo produce, donde no lo hay. Esta casa, como muchas otras de toda la arquitectura del mundo, son una materialización del sueño que hemos tenido todos los arquitectos, que es hacer la propia casa, el propio paraíso. A un cliente cualquiera le vendemos la idea de que su casa sea así, con este elemento gracioso, fantasioso. Y a veces el cliente dice, yo para qué quiero esto así redondo, eso no me sirve. Ahí estaba la poesía, porque la poesía no sirve para nada.
Germán es arquitecto, pero es también escritor y es un artista, es un pensador y es un escritor con la cámara, es un excelente fotógrafo. Y no solamente desde la técnica, sino desde, digamos, el contenido de su obra es muy importante en la historia de la fotografía arquitectónica en Colombia. Germán es un artista de la fotografía, entonces en cada foto arquitectónica de Germán hay un mensaje, un contenido, nos conmueve una fotografía arquitectónica. Hay un aspecto fundamental en el trabajo fotográfico de Germán Tellez y es el manejo de la luz. Para los fotógrafos, pues la luz es fundamental, pero en Germán particularmente, él lo ha estudiado y lo ha estudiado desde la etimología misma del término. Él habla que él escribe con la pluma, que ahora escribe con el computador, pero que siempre ha escrito con la cámara. Es quizás desde los años 50 y 60 uno de los más interesados en entender nuestras raíces arquitectónicas. Germán, desde que se graduó de la universidad en el año 57, fue profesor de Historia de la Arquitectura en la facultad, desde muy joven. Pero al tiempo ha sido un pionero en todo el estudio y propuestas de recuperación del patrimonio arquitectónico. Él es uno de los primeros que hace una valoración seria desde la arquitectura, no solamente desde la historia. Germán es miembro desde finales de los años 70 de la Academia Colombiana de la Historia. Entonces él es un pionero en la restauración arquitectónica en Colombia. Y él abrió un camino, de algo que ya hoy sigue siendo en parte un poco de novedad, pero ya no lo es tanto como fue en la época de Germán. Creo que San Agustín en Bogotá, la iglesia, es un ejemplo diciente de esa integralidad del trabajo de Germán Tellez. Porque Germán, con la comunidad agustiniana, hace el estudio histórico, restaura la iglesia y escribe el libro. Entonces, digamos que queda muy completo y en el libro está consignado todo lo que Germán hizo, que es desde la propuesta, desde el estudio, y no la historia de la arquitectura, sino la historia de ese edificio en la historia. La fachada general de la iglesia, pues, era pañetada en cal blanca. En el año 46-47, cuando había esa manía nacional espantosa de romper pañetes coloniales, no sé para qué, para dejar a los edificios, como quien dice, con la carne medio al aire. Entonces se ordenó la destrucción del pañete, porque lo único que era aparente era el zócalo de piedra y la portada misma. Todo lo demás era como la torre. Precisamente San Agustín, que por algo es mi santo favorito, en un momento dado escribe, luego de que su madre Santa Mónica lo llevara por el camino de la mística y se convirtiera en padre de la iglesia. Entonces dice, vago a tientas por las cavernas de mi memoria. Esto es toda la memoria. Esto no es sino memoria. Yo diría que la dimensión
de traspaso de padre a hijo de ciertos elementos de su vida, de su existencia, tienen una dimensión fundamentalmente intelectual. Al menos ese es el caso, mío con mi padre. Una relación construida fundamentalmente sobre una colaboración muy en el plano del trabajo fotográfico, del trabajo de arquitectura, del trabajo en relación con las cosas que él construyó y ha construido, digamos, en términos intelectuales, en términos culturales. Eso incluso se ha ido acentuando en el último tiempo porque, de hecho, mi colaboración con él se ha vuelto quizás un poco más de explorar en la intimidad de su trabajo, trabajando en la digitalización de su archivo, trabajando en la recuperación de parte de una memoria que se vuelve frágil y que creo yo es fundamental mantener. La fotografía en sí misma ya es una suerte de huella que uno va dejando, pero yo diría que quizás es la fotografía o una de las fotografías que encontré que resume muy bien esa actitud mía frente a la dimensión intelectual y personal de mi padre, es esta, una fotografía en la que yo estoy muy, muy de niño, vestido con una ruana. Al fondo se ve el edificio de la Facultad de Ingeniería y de la antigua Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, al fondo los cerros de Bogotá y abajo la sombra de mi padre, no sé si en un tono quizás amenazante, quizás no, pero las sombras de la tarde daban un poco esa condición. Entonces, a medida que uno explora el archivo de fotografías, se va uno dando cuenta de cuán importante a veces puede haber sido yo como hijo para mi padre, una figura quizás un poco distante, allá metida dentro del escenario de la arquitectura moderna que mi padre tuvo a bien fotografiar durante su vida. Mucha gente me conoce como fotógrafo de arquitectura y eso a veces me molesta. Yo he sido fotógrafo de muchos temas más, solo que de la fotografía me ha perseguido como una sombra toda mi vida. Sin embargo, hay uno que sigue siendo obsesivo para mí, es el de las mujeres. El gran poeta inglés Swinburne decía que a las mujeres, quiera Dios que podamos caer en sus brazos sin caer también en sus manos. Es que la omnipresencia de los gatos no tiene para mí rival sino la de las mujeres. Son tan pervasivas la una como la otra. Es posible ver todos los días, en todos los lugares, posibilidades de imagen en la cual existen las mujeres. Me gusta contraponer dos imágenes de mujeres. Una, esta, al revés, tomada con la luz ambiente en una reunión de acción comunal cerca al pueblo de Nausa, en Boyacá. Esos rostros son para mí tan pervasivos que a veces me sueño con ellos. Y por contraposición de imágenes, las niñas dormidas con el cansancio extremo de recorrido del museo, en el Museo del Aire y del Espacio en Washington. Habría que volver a la propia historia, para que la historia de las mujeres quede en su lugar. Las mujeres son una imagen interminable y en gran medida inexplicable. Me gusta que sean inexplicables.
un personaje de la, algún cuento del humorista americano James Thurber le pregunta a su amiga: dime, Olga, ¿tú para qué quieres ser enigmática? Pienso que ya había citado a Eugenio O'Neill, el gran dramaturgo norteamericano, en el sentido de que él creía que no existe ni el presente ni el futuro, solo el pasado, que vuelve una y otra vez. Cuando uno llega a cierta edad, no tiene sino pasar. Entonces depende de que se le ocurran cosas para hacer y para pensar que vienen del pasado, como este edificio. Lo del presente no me dice nada. Quizás si viviera otros 100 años llegaría a una cierta reconciliación con lo que se hace hoy en día en la ciudad. Pero como no dispongo de ese tiempo, ya no me preocupa el problema. No creo que no se puede hablar del futuro cuando no hay futuro. Las imágenes, en cambio, no sobreviven, duran más que nosotros. Nos vamos con nuestros recuerdos, pero dejamos las impresiones. Las impresiones son, en general, imagen. A veces la palabra escrita ayuda, pero entonces podemos decir que se trata de imágenes escritas. En el caso mío, imágenes escritas con luz.